got this, Spider-Man. Thanks anyway. ¿Me firmas un autógrafo? ¿Hola? ¡Parker! Llegas a tiempo para celebrarlo. ¿Celebrar? Espere. ¿Y los brazos? ¡La leche! ¡Cómo mola! Pero, ¿cómo ha...? Una red neural intracraneal. La velocidad de neurotransmisión es inferior a un nanosegundo, más rápido que las señales del cerebro. Y que una prótesis externa, claro. Lo conseguimos. Nadie podrá arrebatarnos este logro. Increíble es. Y tu trabajo en la red neural ha sido la clave. Pero ni siquiera lo hemos probado. Hay muchas cosas que no sabemos. Va de maravilla. Venga, échale un ojo. Impresionante. Hay un pequeño error. Pico tele... A ver si funciona. No. Espero que lo estabilice. Mierda, el pic, venga. Esto va mal. ¿Doctor? Doctor, hay algo que podría dar problemas. No hay que buscarle tres pies al gato. La fortuna favorece a los valientes. Ahora a mostrarle al mundo nuestro éxito. Otto, la red neural no está aislando sus motoneuronas. Podría estar afectándole otras partes del cerebro, sus inhibiciones, su humor. ¡Tenemos que hacer más pruebas! ¡Se acabaron las pruebas! Por primera vez en la vida, me siento un fracasado. Si no, yo mismo. Otto no es un fracasado. Pero esto podría dañarle el cerebro. Por favor. Claro. Tranquilo. Casi está. Trabajaré. Resolveré los fallos. Ve. Anda. ¿Seguro que está bien? Sí. Gracias, Peter. Por todo. Estamos en directo desde la terminal de Grand Central, donde el alcalde Osborne va a dirigirse a los medios. Martin Lee está por fin entre rejas. Cuando hago una promesa, siempre la cumplo. Los ciudadanos de Nueva York tomarán pronto una decisión que podría cambiar el futuro de esta ciudad para siempre. Cuando vayáis a votar, recordad lo que he hecho. Estamos ahora mucho más seguros. ¡Mentiroso! No tienes ni idea de lo que te espera. A ver cómo está Miles. Pete. Hola, Miles. Solo quería ver qué tal llevabas la noticia sobre Lee. Mira, si no quisieras trabajar más allí... Meg y yo lo entenderíamos. Quise dejarlo cuando lo supe. Pero entonces recordé lo que decía mi padre. Un héroe no es más que alguien que nunca se rinde. Es cierto.
Si es que hace lo correcto. Te conseguí ese trabajo. No me gustaría que siguieras allí si crees que huele mal. Esa gente no tiene la culpa de lo que hizo Martin Lee. Necesitan ayuda y voy a ayudarles. Creo que papá querría que me quedase. Creo que estaría orgulloso. Sé que lo estaría. Y Miles, yo también estoy orgulloso. Siempre que necesites hablar, llámame. Gracias, Pete. Tengo que irme. May me ha encargado comprar material de oficina. Hasta luego. Peter. ¿Estás bien? Me las apaño. No sé si me hace gracia que te encargues de este sitio tú sola. Necesitan ayuda. Puedo perder un par de horas de sueño. ¿Has sabido algo del señor Lee desde que...? No. Pero el Martin que conozco nunca haría eso. No sé qué le ha pasado, pero no quiero recordarlo así. Y... ¿qué tal con MJ? Es complicado. Sinceridad. Así era como Ben y yo superábamos los baches. ¿Y tuvisteis baches? Pues claro, sobre todo a tu edad. Dime, ¿eres sincero? ¿Te conoce de verdad? ¡Eh! ¡Dale voz! ¡Quiero oír eso! Un portavoz de la policía ha confirmado que este camión fue el que llevó el dispositivo usado en el ataque a la terminal de Grand Central. Esto no se acaba nunca. ¿Peter? Capitana Watanabe, deje un mensaje. Yuri, ¿dónde estás? Llámame cuando oigas esto. Espero que el aliento del diablo siga allí. A salvo. Hey, we don't need you here right now, right? Hemos confirmado una amenaza de bomba en la zona. Agentes cerca de Saddam Place, estén alerta. Señores, por fin han llevado al autor del atentado del ayuntamiento ante la justicia. Contra todo pronóstico, se trata del filántropo Martin Lee. En un momento les explicaré cómo de Jekyll y Mr. Hyde hay que ser para llevar esa doble vida. ¿Riker? Hay que darse prisa. ¡Sube! ¿Qué ha pasado? Ha sido un ataque coordinado, seguramente planeado desde fuera. Han abierto todas las celdas. Estamos a escasos minutos de ver a los prisioneros de Riker paseando por la Quinta Avenida. ¿Qué hay de la balsa? Debería estar bien. Son instalaciones de máxima seguridad y tienen otra red eléctrica. Bien. ¿Y el aliento del diablo? Sable se está encargando. ¿Confías en ellos? ¿Tengo elección? ¡Oh! ¡Haberte puesto el cinturón! ¡Ah!
averiguaré. ¡Spiderman! ¡Atención! ¡Iniciando protocolo de cierre de emergencia! ¡Hombre herido! ¡A todos los reclusos! ¡Vuelvan a sus celdas! ¡Repito! ¡Vuelvan a sus celdas! ¡Último aviso! Deberíais poner algo más de huida en vuestro plan de huida. ¡Mierda! ¡Han entrado en la armería! ¿Eso es grave? ¡Suena grave! Significa que algunos presos van armados con lanzamisiles. Sí, es grave. Voy a ello. Chicos, si volvéis a las celdas y os comportáis, podemos olvidarnos de todo esto. Buena idea tener misiles en una cárcel. ¿Me reciben? Soy el sargento Hanson. ¿Alguien en este canal? Aquí la capitana Watanabe. ¿Dónde está? Acceso eléctrico a azotea junto al bloque D. Intentando restablecer la electricidad. ¿Es la del helicóptero? Afirmativo. ¿Qué ha pasado? Ni idea. Primero se fue la luz y después todo se fue al infierno. Aguante. Le sacaremos de ahí enseguida. ¿Eso es grave? ¡Suena grave! Significa que algunos presos van armados con lanzamisiles. Sí, es grave. Voy a ello. Chicos, si volvéis a las celdas y os comportáis, podemos olvidarnos de todo esto. Algunos en el patio. ¿Quién pensó que era buena idea tener misiles en una cárcel?
¿Me reciben? Soy el sargento Hanson. ¿Alguien en este canal? Aquí la capitana Watanabe. ¿Dónde está? Acceso eléctrico, azotea junto al bloque D. Intentando restablecer la electricidad. ¿Es la del helicóptero? Afirmativo. ¿Qué ha pasado? Ni idea. Primero se fue la luz y después todo se fue al infierno. Aguante, le sacaremos de ahí enseguida. Hay alguien atrapado tras esa puerta. Siempre puede ir a peor.
el carné y la documentación. Vale, parece que las cosas están bajo control. ¿Pero la balsa no estaba asegurada? Y lo estaba. Vamos. Quizá no esté tan mal como parece. Viva el optimismo. Pero cuando las cosas parecen ir mal, suelen ir a peor. ¡Cuidado! ¡Yuri! ¡Me resbalo! ¡Detén! ¡Espera! ¿Estás bien? Sí. ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡A tiempo para los fuegos artificiales! ¡Tenemos la condicional, tíos! ¿Electro? ¿Por qué está dejando salir a todo el mundo? Iré a la sala de control para ver cómo está la situación. Vale, iré a unirme a la fiesta. Por favor, que todo el mundo vuelva a su celda y cierre la puerta tras de sí, ¿vale? ¡Por fin! ¡Te haré cachitos, araña! Estoy atrapado en una cárcel con todos los delincuentes que... Demasiado bueno para ser cierto. ¡Escorpión! ¿Puedes esperar un momento? Estaba en plena llamada y eran negocios. ¡Sin piedad! Te he perdido hace un momento. ¿Todo bien? No del todo. Electro, Rino y ahora Scorpion andan sueltos. ¿Qué pasa en el resto de la cárcel? Ya casi tengo activadas las cámaras. Te lo diré pronto. Vale, seguiré buscando a Electro. ¡Que alguien lo baje de una vez! Spider-Man, creía que estabas siguiéndome. Hay que parar a este tío.
me dices para quién trabajas, te zurraré, flojito. Nadie acepta nunca esa oferta. Te tengo. Coulter. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Vamos a pasárnoslo la mar de vida. Lo siento, tengo prisa. ¿Te gusta mi traje nuevo? Deslumbrante. ¿De dónde ha salido? Un diseño exclusivo. Tenemos que hacer esto si no queréis. Desde luego que queremos. Tenéis trabajo que hacer. Al acabar habréis saldado las deudas. ¡Venga! Años. Tantas mentiras. Se acabó, Norman. Deben saber la verdad.
biológico. En estos momentos, el número de... ¿Estás bien? Sí, no es nada. Seguimos ¿puedes sin saber cuánto tardará el NLC eso, en elaborar una cura? Claro. Pero trabajan incansablemente para dar con la cura de la enfermedad. Sable International ha establecido una cuarentena por toda la ciudad, que vigila estrechamente todas las zonas de paso. La policía y los agentes de Sable siguen en plena batalla con los prófugos de la balsa y de Riker. Mientras, el alcalde Osborn ha culpado públicamente a Spider-Man por la fuga de la prisión y la enfermedad, y lo ha declarado un fugitivo. Pero aún no ha aportado pruebas de ello. Y muchos creen que está echando balones fuera, pues un reportaje exclusivo del Bugle ha revelado que la enfermedad tuvo su origen en un laboratorio secreto de Oscorp aquí, en Manhattan. El alcalde Osborn insiste en que Oscorp está trabajando en un antisuero, pero tampoco aporta pruebas que apoyen este hecho. Esto. He recibido una llamada del hospital diciendo que habías desaparecido. Tenía que volver al trabajo. Los médicos dicen que aún tienes 14 huesos rotos. Lo que significa que me quedan 192 que no lo están. Por cierto, gracias por ocuparte de mí. Lo más difícil fue esconderte de Sable. Te han nombrado objetivo prioritario, ¿sabes? Acepto con humildad ese honor. ¿Qué le pasa a nuestra ciudad, Yuri? No lo sé. Parece el fin del mundo. Quizá lo sea. He venido a ayudar. Bien. Los prisioneros fugados han formado bandas y se están asentando por toda la ciudad. Saquean, intimidan a los civiles, lo típico. Yo me encargo de ellos. ¿Qué más tienes? El alcalde le dio carta blanca a Silver Sable para dar con Lee y Octavius. Está reteniendo a la gente indiscriminadamente como prisioneros en bases por toda la ciudad. Me han llegado rumores sobre unas modernas tácticas de interrogatorio. ¿Querrás decir tortura? No te preocupes, me pongo a ello. Esta es nuestra ciudad, Yuri. Vamos a recuperarla. Genial. Mis agentes están buscando a los supervillanos. Te avisaré si hay algún avance. De momento, haz lo que puedas para estabilizar la ciudad. Aquí, Control. Necesito informe de Corlears Hook. Hemos detenido a un grupo de agitadores civiles. Se presentarán los cargos pertinentes. Yuri, veo a unos cuantos fugitivos de Riker. Se han apoltronado y van para largo. Enviaré a un equipo, pero con la que está cayendo tardaré bastante en reunir a los efectivos necesarios. No quiero ni pensar lo que esos tíos harán mientras tanto. Déjamelo a mí. A dormir. ¿Quién va? ¿Quién anda ahí? Menos que la S. Hay alguien. Duerme, la mona. ¡Spider-Man! ¡Es Spider-Man! No lo has visto venir, pero literal.
que ser más rápido. A ver, sed amables con los nuevos. Tendréis que compartir habitación. Tenía la coña lista. ¿Podríais salir un momento y volver a entrar? A ver qué sabe. Spider-Man, por lo que tengo entendido, las facciones que había dentro de Riker se han mantenido fuera. Eso explica por qué están levantando varias fortalezas en vez de una bien grande. No se fían los unos de los otros. Podemos aprovecharlo. Se habrán agrupado, pero no son nada que no podamos manejar. Para ti es fácil decirlo. Voy. Se muere de ganas de volver pronto a la cárcel. Cabe en la isla de Riker. Todo limpio como una patena. Diles a los civiles que ya pueden ir a la bodega. Buen trabajo. Ya tenemos bastantes problemas como para convertir la ciudad en un patio de cárcel gigante.
Spider-Man. Lo mejorcito de la balsa vuelve a las andadas. Están asediando las comisarías. Mis hombres te necesitan. Ve a un sitio elevado en mitad de la ciudad y te pondré al día. Voy de camino. ¿Es Octavius? No, dos de sus esbirros. Seguimos buscando al doctor. Seré sincera, me da miedo. Podría ser el supervillano más inteligente con el que me he topado. Sí, eso es lo que me preocupa. Aguanta, capitán. Estoy bien, May. A salvo. Me preocupas más tú. Vale, capitana. Ya veo todo. Ponme al día. Rhino está atacando la comisaría del Upper West Side. Electro la del Upper East Side. Hay que hacer algo. Ve a cualquiera. Las dos están igual de jodidas. ¿Centro de veteranos de Harlem? ¿Qué pasa? Presos de Riker exigen comida y suministros. El personal se ha atrincherado dentro, pero necesitan ayuda. Miles y yo vamos para allá a ayudar con su evacuación. No hagáis nada hasta que llegue, May. Nos veremos en Harlem. May parece agotada. Espero que no esté enferma. Tengo que ayudar a Jules y luego ir a Harlem. A todas las unidades, asaltantes desconocidos disparan desde lugares elevados. Diríjanse a Cathedral. Yuri, voy para la comisaría del Upper East Side. Bien, Electro y los demonios están acorralando a mis hombres. La cosa está complicada. Lo entenderás cuando llegues. Yuri Watanabe, maestra del suspense. A todas las unidades, los fugitivos están robando víveres. Ubicación, Museo Mile, cambio. Esto no va bien. Los transformadores cargan el edificio atrapando a la policía. Yuri, complicada es quedarse corto. Voy a intentar desactivar los transformadores y liberar a tus hombres. Aunque lo consigas, necesitarán tu ayuda con los demonios. Para eso vengo, para encargarme de los problemas eléctricos y demoníacos. Cinco transformadores en total. Cargarlos de telaraña debería hacer que se recargue. Cuatro más de estas caducas. Eché de menos a Electro mientras estaba encerrado en la balsa. ¿A quién se le ocurre atrapar a la policía con una red de transformadores? Está pirado.
quedan dos. Yuri, complicada es quedarse corto. Voy a intentar desactivar los transformadores y liberar a todos. Aunque lo consigas, necesitarán tu ayuda con los demonios. Para eso vengo, para encargarme de los problemas eléctricos y demoníacos. Cinco transformadores en total. Cargar los de telarañas debería hacer que se recaliente. Cuatro más de estos carujas. ¿Cómo lo han enganchado? No puede ser fácil volar con algo así. ¿Recibieron formación para este escenario específico? Son dos, bueno, quedan tres. Qué poco eché de menos a Electro mientras estaba encerrado en la balsa. ¿A quién se le ocurre atrapar a la policía con una red de transformadores? Está mirando. Los policías son libres, pero los demonios no se retiran. Tengo que ayudar.
Yuri, tus hombres están a salvo. ¿Y ahora qué? Ve al Upper West Side. Intentamos dar cobijo a civiles, pero Rino nos lo está poniendo difícil. Él es así. Voy para allá. Miles dejó un mensaje. Hola, Pete. May me ha pedido que te llame. Las cosas en el centro de veteranos no van bien, tío. Los presos intentan destrozar las puertas. Mary Jane está aquí y estamos sacando a la gente por el sótano. Necesitamos ayuda. Espero que puedas llegar a tiempo. Tengo que acabar con las comedias rápido e ir a casa. Dice que esos fugitivos tienen rehenes. Iré con cuidado. En movimiento, pero los antiguos inquilinos de Riker van a por las barricadas policiales. Voy a igualar las cosas. Adelante. Si las barricadas caen, la gente de dentro estará en peligro. Alejarse así de una lucha. El doctor Octavio le habrá ordenado que se dedique a atacar a los servicios de emergencia de la ciudad. Que eso pase. Voy a ello. Riker,
despejada. Tenemos que destruir ese edificio. Formas más fáciles de pedirme un autógrafo. ¿Pack? ¿Quién decidió que era buena idea darles jetpacks a esta gente? ¡Tíos, que estamos en el mismo equipo! ¡Al menos esperad a que acabe con los presos para atacarme! Pacificaremos a los infractores. ¿Pacificar? ¿Alguien más se siente un poco como en 1984? ¿Solo yo? ¿Nadie más? De Riker neutralizados. Ahora vamos con los monos alados de Seagull. Yuri, la comisaría está a salvo. Y acabo de descubrir lo que significa ser el objetivo prioritario de Seagull. No mola. Así aprenderás a fastidiar a mercenarios internacionales. Supongo. Tengo que dejarte un rato. Avísame si las cosas se complican. Vale. Y gracias. Nos has dado la oportunidad de plantar cara. Vale. He de llegar cuanto antes al local de festín en Harlem y ayudarme.